Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio. En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. Héctor Nájera. Para revisar los avances del programa de pavimentación de caminos rurales, la gobernadora Evelyn Salgado visita hoy los municipios de Tlacuapa y Malinaltepec. Le tendremos toda la información. Comerciantes de la central de abasto rechazaron la versión de que son delincuentes. Agregaron que son gente de trabajo y no están pidiendo que no entre la policía con los operativos, pero que no cometan abusos en contra de ellos. No nos oponemos a que no entre la policía, que entre, que haga su trabajo legal, pacífico y lo que es. Vecinos de Llano Largo exigen a la autoridad municipal la limpieza de los canales fluviales, porque están totalmente tapados. Indicaron que durante esta temporada de lluvias corren el riesgo de que sus viviendas se inunden. Pues aquí estamos peligrando porque van a llegar las lluvias y el canal tiene mucho monte, mucha basura y estamos al riesgo de hundirnos. Las mesas de construcción de La Paz, tanto del estado como del municipio, no están dando resultados, ya que la violencia sigue presentándose todos los días, afirmó el presidente de la Asociación de Bares Unidos, Álvaro Soriano. Pues yo creo que no, en vista de que pues tenemos muchos homicidios, hay extorsiones. Pacientes de hemodiálisis se manifiestan y cierran la clínica del Issste, esto en la capital del estado, en rechazo al cambio de clínica para recibir sus sesiones. Exigen la salida de funcionarios a los cuales piden se les investigue. Maestros y padres de familia del Covach de la Colonia La Máquina protestan y exigen la construcción de sus aulas ante la nula respuesta de los tres niveles de gobierno. Amenazan con realizar bloqueos en la caseta de la venta si no son atendidos. Que nos ayude, que nos regrese a ver. Ya hemos tocado puertas en el municipio y la verdad, sinceramente, nos han cerrado las puertas. Miembros de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos en Acapulco, en conferencia de prensa, señalaron que ellos no realizan experiencias o retiros y que son los únicos autorizados para utilizar la literatura y dan a conocer una campaña de información. Simplemente informamos lo que Alcohólicos Anónimos hace y lo que no hace. No hacen experiencias. No hacemos experiencias, no hacemos retiros. En el comentario, Eleazar Galeana Mellín. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! Soy Héctor Nájera y como siempre es un verdadero placer el poderle decir a usted gracias. Gracias por seguirnos, por escucharnos, por mantenerse informado como usted merece, como siempre con la verdad en Enfoque Informativo. El único noticiero independiente profesional que existe en Guerrero es este que usted nos está siguiendo y de verdad que se lo valoramos muchísimo. Créame que abrir este micrófono no es nada sencillo. Abrir Enfoque Informativo es el sentir la presencia de usted y también la tuya, desde luego, en el sentido de saber la exigencia. Y por eso es que para nosotros es un verdadero placer decirle gracias. Gracias por ayudarnos a tener el número uno en audiencia en todo Guerrero y el número uno, sí, también desde luego, y es el cual seguimos luchando todos los días en credibilidad. Eso, créame, no se logra de la noche a la mañana. Noticieros van, noticieros vienen, pero nosotros en Guerrero, en información, en audiencia y credibilidad, mandamos. Así de simple. Hoy es jueves 2 de junio, día de pozolito, día de degustar de este riquísimo, desde luego, platillo nuestro, netamente guerrerense. No se olvide usted de las botanitas, no se olvide de la copita de mezcal y pasarla bien. Sería excelente en esta tarde, insisto, de jueves 2 de junio. Y bueno, pues como siempre, un día muy completo de mucha información. Vamos directitos a la información local. Enfoque local.
Bueno, como usted recordará, hace unos días se dio pues un enfrentamiento, entre comillas, entre la policía estatal y comerciantes de la central de abastos, esta que se encuentra a la entrada de Acapulco. Se lo informamos puntualmente. La policía estatal tuvo que salir literalmente huyendo porque pues obviamente los señores de estos lugares de la central de abastos les tiraron de todo, desde piedras, frutas, verduras, lo que encontraban a su paso. Y bueno, pues esto fue un capítulo más que se da en Guerrero de la falta de respeto hacia la autoridad. Hoy, en conferencia de prensa, desde luego se reunieron los comerciantes del central de abastos para rechazar la versión de que ellos son delincuentes. Agregaron que son gente de trabajo y que incluso dicen, no estamos pidiendo que no entre la policía con los operativos. Lo que estamos pidiendo es que no se cometan abusos en contra de nosotros, los locatarios, y que nos dejen trabajar. Todo esto con mi compañero Víctor Hugo Robles. Víctor Hugo, muy buenas tardes. Gracias, Héctor. Buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo. Efectivamente, como lo señalas, hace unos momentos acá en lo que es la central de abasto, los comerciantes pues ofrecieron una conferencia de prensa, cerraron un sentido de lo que es la avenida Quemado, ahí cerca de sus locales. Bueno, ahí están diciendo ellos que pues están pues en contra a las versiones que se están virtiendo en torno a que pues pertenecen a grupos delincuenciales que son acusados por ellos. Bueno, ellos dicen que pues esta versión no la comparten, por el contrario, dicen que son gente de trabajo, que no están pidiendo que saquen a la policía, por el contrario, sino que pues haga la vigilancia, que haga los operativos necesarios, pero que no lesione ni pues tampoco vulnere los derechos humanos de los locatarios. Ahí pidieron puntualmente que pues se descarte la versión de que son pues delincuentes o que cubren a delincuentes, por el contrario, señalan que se dedican a trabajar. Sin embargo, pues se ven afectados, dicen ellos, por los operativos, el volteo y también en ocasiones, dicen ellos, el robo de la cartera por parte de los policías. Escuchemos parte de lo que dijeron hace unos momentos. Sus derechos no sean pisoteados. Entonces, ahorita ya la gente está alarmada, todos los comerciantes, porque no los dejan trabajar. A cada rato viene la policía del estado y los agreden. Entonces, los han manchado y en noticieros de otras empresas los han catalogado como delincuentes cuando son comerciantes, se dedican nada más al comercio. Y ahorita van a escuchar las peticiones de cada persona que está en desacuerdo. No estamos en desacuerdo que venga la policía del estado, queremos que venga, pero hacer sus cosas normal, formal y legal. Es lo único que pedimos. Pues bien, ahí está lo que señalan los comerciantes. Ellos dicen que pues no están de acuerdo con lo que se está dando a conocer. Por esa razón salieron a dar esta conferencia de prensa. Cerraron momentáneamente pues la avenida El Quemado, ahí en la central de abastos, no afectando, por supuesto, lo que es el bulevar Vicente Guerrero. Sin embargo, pues ellos señalan que pues se requiere de que esos operativos sean a conciencia, que realmente detengan a los delincuentes y no que solamente, como comúnmente, le pasen báscula a los comerciantes, que pues ellos van con sus enseres, con su herramienta de trabajo, y que pues ahí son molestados por los policías. También piden, o más bien aclararon, dicen que sí hubo personas lesionadas por armas de fuego durante esta trifulca que se registró entre los policías y los mismos locatarios. Bueno, ellos señalan que pues también quieren atención médica para estas gentes que hasta el momento no les han dado. Por esta razón dice que pues estarán pugnando porque se respete el derecho de los mismos comerciantes. En otro tema que tiene que ver precisamente con esta temporada de lluvias y las afectaciones que se registran, bueno, nos encontramos que vecinos de Llano Largo pues exigieron a las autoridades la limpieza de los canales pluviales, esto allá en lo que es pues muy cerca de las nuevas construcciones de vivienda de interés social, de Homex, Ara, entre otras. Bueno, cerraron literalmente esos pues canales, están llenos de basura, están llenos de lodo, están llenos de hierbas secas y no permiten la circulación de lo que es el fluido de los del drenaje y también de los canales. Al respecto hablan los vecinos en torno a este problema y temen
temen que se vayan a presentar inundaciones mayores en caso de que la lluvia esté fuerte. Pues aquí estamos peligrando porque van a llegar las lluvias y el canal tiene mucho monte, mucha basura y estamos al riesgo de hundirnos. ¿Y todos los años es lo mismo? Y todos los años es lo mismo. Queremos que por favor nos apoyen y vengan a ver el canal urgentemente porque ya estamos encima, el agua está encima ya y estamos a punto de desesperarnos pues y que nos apoyen. Está a punto de desbordarse ya, una lluviacita y ahora cuando venga una tormenta. Una tormenta fuerte se va a meter a mi casa. Y ya se han inundado, ¿verdad? Con las tormentas. Sí. Y no se ha corregido la... No se ha corregido. Pues esperemos en Dios que nos apoye. Cabe hacer mención que también en esos canales rurales están llenos de basura, los utilizan de basureros, lo que ha generado este problema y taponamiento de estos canales. Asimismo, hicieron el llamado a las autoridades que por el momento han sido omisas al reclamo de los habitantes de Llano Largo, quienes tienen miedo de que cada vez que cae la tormenta tropical les ocurra algo grave, como pasó con Ingrid y Manuel Héctor. Bueno, pues ahí está este tema, que es importante que lo retomen las autoridades. Efectivamente, la limpieza de canales, aquella zona también es importante y también merecen respeto los ciudadanos que vienen a aquella zona de la periferia de Acapulco. Gracias, Víctor Hugo Robles. Bueno, hablando del tema de lo que le escuchaba a los señores, obviamente, comerciantes de la central de abastos, que dicen que ellos no son delincuentes, que al contrario se dedican a trabajar, y pues obviamente hoy dan una conferencia literalmente cerrando la avenida principal de esta área de venta para ellos, en donde dan a conocer pues su sentir y sus necesidades y que deben de ser escuchadas, pero también es importante retomar el tema de lo que nosotros vemos en Acapulco. Y en Acapulco, lamentablemente, sigue habiendo violencia. Y esa violencia no solamente se da en la periferia, ojo, también en la zona turística de Acapulco. Y eso se tiene que atacar, pero atacar ya, repito, unidos los tres niveles de gobierno, buscando la manera, desde luego, de que esto cada día sea menos, menos y menos. Y mire, son varias ya las voces que hemos escuchado acerca de que estas famosas reuniones que tienen en las llamadas mesas de construcción de la paz y por la paz, tanto a nivel estatal como aquí en Acapulco, la verdad es que se reúnen y se reúnen y se reúnen, pero los resultados no los vemos nosotros los ciudadanos. Es una realidad. Hace falta mucho por ver todavía sobre este tema. Y bueno, pues hoy le traigo a usted la opinión del presidente de la Asociación de Bares Unidos, Álvaro Soriano, quien aseguró que estas mesas solamente están sirviendo para dos cosas, para nada y para nada. Pero los resultados no los estamos viendo. Sigue la inseguridad, y eso, repito, tiene que actuar ya los tres niveles de gobierno. Eduardo Flores, muy buenas tardes. Gracias, Héctor, muy buenas tardes y un saludo a todo el auditorio Enfoque Informativo. Y así es, pues la seguridad y violencia en Acapulco sigue presentándose. Hoy mismo se registraron hechos violentos y para el presidente de los Bares Unidos de aquí del puerto de Acapulco, estas mesas de construcción por la paz que se dan tanto en el puerto de Acapulco y en el estado de Guerrero, pues no están contribuyendo a que los niveles de violencia e inseguridad pues vayan a la baja, sino por lo contrario, estas mesas pues no están funcionando. Escuchemos lo que dijo el representante de los bares y recordemos que ya hubo un ataque directo a uno aquí en Costa Nivel. Pues yo creo que no, en vista de que pues tenemos muchos homicidios, hay extorsiones, no vemos que baje pues el índice delictivo. Pues ahora sí que es cuestión de que realmente se aplique, ¿no? Que no de nada sirve tener esas mesas de trabajo si no hacen su chamba, si no lo realizan en la, si no realizan su trabajo realmente en el campo, pues, porque pues es muy bonito y es muy bueno pues tenerlas ahí como una mesa de trabajo, pero sin que se aplique y que realmente apliquen la ley. El empresario de la noche detalló pues que esto afecta directamente a sus ventas, ya que pues después de los ataques mucha gente ya no acude a esos establecimientos, pero también recordó que vienen de 2 años de pandemia y que igual el pago de impuestos con las licencias ya les están cobrando y les están cobrando muy bien. Escuchemos. Pues el llamado que hacemos es de, pues, que ahora sí que se coordinen
las autoridades municipales, estatales y federales para poder mantener la seguridad del puerto, que hagan su trabajo, ¿no? No sirve. Porque a ellos les corresponde la seguridad de la ciudadanía de Guerrero, de Acapulco. Héctor Auditorio, aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Eduardo. Eduardo Flores, mi compañero, con esta información, totalmente estoy seguro que casi todos los sectores, por no decirle todos, estamos totalmente de acuerdo. Sí, mesas de coordinación de la paz, sí, mesas de reuniones entre las autoridades muy temprano, pero ¿y los resultados? ¿Los resultados en el tema de la inseguridad o de la seguridad, como usted lo quiera ver, como para cuándo? Es una pregunta que todavía queda en el aire, pero que le repito, nosotros, los ciudadanos que vivimos en Acapulco o los que viven en el estado de Guerrero, todavía estamos muy, pero muy alejados de palparlos fehacientemente. Vamos a un corte, no se vaya. Regresamos con mucho más aquí, a Enfoque Informativo. Estás escuchando a Héctor Nájera. La Coordinación de Protección Civil exhorta a la población a extremar precauciones ante la temporada de lluvias y huracanes. Ten a la mano una lámpara de baterías, documentos importantes y comida enlatada. Si vives en zona de alto riesgo, traza rutas de evacuación y ubica tu refugio más cercano. Ante cualquier emergencia, marca el 911. Gobierno Municipal de Acapulco. Servir para transformar. Notaría Pública, Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Nuestros servicios notariales son escrituración de bienes inmuebles, ratificación de firmas, poderes y testamentos. Comuníquese con nosotros, siempre será un placer atenderle. Notaría Pública, Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Tu seguridad es nuestro compromiso. Security Service. Somos expertos en desarrollar y transformar vehículos de seguridad a medida, de todo tipo de blindaje de autos, de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. También contamos con rentas de camionetas blindadas, blindaje arquitectónico, blindaje automotriz, camiones de valores y seguridad privada. Contáctanos al teléfono 221-349-5954. O visítanos en calle Cristóbal Colón, L40, Fraccionamiento Magallanes. Security Service, tu seguridad es nuestro compromiso. Con la reforma aprobada por el Congreso de Guerrero al artículo 14 constitucional en materia de derechos y cultura indígena y afromexicana, el Estado reconoce las acciones de seguridad pública y para la prevención del delito que implementen los pueblos originarios con sujeción a sus estructuras institucionales, sistemas normativos y prácticas tradicionales dentro de su comunidad, respetando las garantías individuales, los derechos humanos, así como la integridad de las niñas, niños y mujeres. Con lo aprobado, se da respuesta a las acciones de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos trabajando para ti. Somos tu Congreso. Continuemos conectados. Síguenos en nuestras redes sociales. www.enfoqueinformativo.mx, donde encontrarás las noticias más relevantes. En Twitter, @enfoqueinforma. Danos like en Facebook, Enfoque Informativo Guerrero. Busca nuestro podcast, Enfoque Informativo, en Spotify. Sigue nuestra cuenta de Instagram, @enfoqueinforma_. Disfruta de nuestros videos en TikTok como Enfoque Informa. Y para quejas y denuncias, mándanos un WhatsApp al 74-41-07-73-57. Enfoque Informativo, cada vez más cerca de ti. Prestigio académico, éxito para tu futuro. ¿Qué tal? Soy Oliver Chaim Camacho y actualmente soy secretario de Estudio y Cuenta del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que gracias a la experiencia y conocimientos adquiridos durante mi estancia en la universidad me ha generado grandes satisfacciones tanto como ser humano como profesionista. Tú como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700, extensión 1023. Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Bueno, la verdad, lo que usted va a escuchar a continuación es muy importante que lo pongamos
desde luego, en la realidad de lo que hoy se vive en varios estados de México, pero muy en especial en estados más pobres se nota más, como es el caso de Guerrero. Ojo, por parte de la propia SEFINA, vamos, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, se anuncia un recorte en las participaciones federales entre un 30 y 40%. Esto debido, según el secretario de Finanzas, Raimundo Segura, a la baja de recaudación de impuestos y al pago del impuesto especial sobre producción y servicios, vamos, el EPS, por parte de la Federación. O sea, literalmente, por un lado, aumenta la recaudación de los ingresos propios por arriba del 7%, esto desde luego se anuncia como un combate a la corrupción, pero también la baja recaudación de impuestos provoca que literalmente pues a Guerrero no le vaya bien con más dinero, cosa que literalmente tiene atado a este gobierno estatal. Voy con mi compañero Juan José Romero. Juan José, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Héctor? La auditoría de Enfoque Informativo, muy buenas tardes. En efecto, el secretario de Finanzas y Administración, Raimundo Segura Estrada, pues dio a conocer esta situación que se vivirá a partir del próximo mes de julio en Guerrero, con esta disminución en las participaciones federales de entre un 30 y 40%, esto debido pues a la baja recaudación de impuestos a nivel federal. Recordó que Guerrero pues recibe aproximadamente el 97% de sus ingresos provenientes precisamente de la federación, y el resto pues son recursos propios recaudados aquí en el estado, lo cual pues es pues muy poco para la operatividad que tiene el poder ejecutivo. En este sentido también reconoció que estos recortes, estas disminuciones que han tenido, pues han puesto a el estado al borde prácticamente de la inoperancia, porque apenas si tienen precisamente para la operación de las áreas pues importantes del gobierno del estado. Y bueno, una de las instrucciones que dio la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al encargado de las finanzas pues es que se tenga pues a salvo los salarios y prestaciones de los trabajadores por encima de otra cuestión. Si te parece, escuchemos lo que dijo al respecto el secretario de Finanzas, Raimundo Segura Estrada. La verdad es muy preocupante esta situación. Hay dos eventos encontrados. Primero, lo que mencionas, sí, el problema de que la federación recaude menores impuestos, y uno de ellos es el IEPS, las gasolinas, pues trae como consecuencia, como bien mencionas, que la participación a los estados se reduce, y efectivamente tenemos ahí una preocupación muy importante que en el próximo mes de julio la participación que nos envíen se va a ver reducida por el efecto de la reducción de la captación de impuestos. Sin embargo, en lo general estamos con un poco de esperanzas de que la federación, derivado de las diferencias del precio del petróleo, también nos pueda apoyar en ese sentido, y yo creo que su presidente López Obrador va a ser consciente de esta situación y pudiera ser que pronto tengamos buenas noticias para los estados. Pues ahí tienes estas esperanzas que tiene puesto el secretario de Finanzas en que los excedentes del petróleo pues puedan también llegar pues una parte a Guerrero, con lo que se compensaría estos recortes presupuestales que se prevén inicien a partir del mes de julio próximo para pues la entidad, debido pues a esta baja recaudación de impuestos a nivel federal. Héctor, el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Juan José Romero. Este es un tema de verdad para analizarlo, porque sí está complicado cómo gobernar un estado donde la gran mayoría pues tiene necesidades, y la gran mayoría necesita ver obras y servicios, resultados pues, y con estos recortes del orden federal, pues medio complicado pensar cómo le haces, ¿no? Está complicado. Bueno, voy ahora con Memo Hernández, mi compañero, le va a platicar a usted de lo que pues literalmente, y me parece que es muy bueno, el Consejo Nacional de Fomento entregó a padres de familia, autoridades y 57 comunidades, ojo, paquetes didácticos, uniformes escolares, esto para escuelas de educación inicial, primaria y secundaria, comunitaria. Qué bueno que esto se esté manejando, repito, en la zona de la Costa Grande. Memo Hernández. Buenas tardes, Héctor. Efectivamente, fíjate que el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el CONAFE, hizo entrega a padres de familia y autoridades de 57 comunidades de paquetes didácticos y uniformes escolares para escuelas de educación inicial, que es el kinder,
primaria y secundaria comunitaria del municipio de Tecpan y algunas localidades de Ajuchitán del Progreso. Miriam Tornés Olorio, supervisora de zona de esta institución, señaló que para la entrega de estos paquetes didácticos y uniformes se citó a los presidentes del Comité de Padres de Familia, o en su caso a comisarios municipales y ejidales, para que fuera todo transparente y de acuerdo al número de lista que ellos mismos presentaron, fue como se hizo entrega de manera oficial. Esto fue lo que dijo en entrevista al concluir este evento que se realizó este día. Pues ahorita estamos haciendo la entrega de auxiliares didácticos, útiles escolares, uniformes escolares, y también material para el aula, para todos nuestros servicios educativos de aquí del CONAF. ¿De cuántas comunidades? De 57 comunidades de aquí de Tecpan. ¿Solamente Tecpan, no de otros municipios? Sí, atendemos también de San Miguel Totolapan y de Ajuchitlán del Progreso. Aclarando que es solamente material para niños, para estudiantes, ¿verdad? Sí, para los estudiantes, todo lo que conlleva en el aula escolar. ¿Este material es para todo el ciclo escolar? Sí, de hecho, pues a destiempo por las cuestiones económicas de bajo presupuesto, pero afortunadamente llegaron ahorita casi al finalizar del ciclo escolar y tuvimos el apoyo pues del ayuntamiento, que nos apoyó con el recurso para que pudieran trasladar desde Chilpancingo nuestro material y que llegaran pues ahorita a las comunidades. En esta entrega de los paquetes didácticos y uniformes estuvieron presentes José Enrique Pérez Franco, quien es el coordinador territorial para los servicios educativos de CONAF en Guerrero, además del jefe del Departamento de Apoyo Logístico, Jesús Arellano Arismendi. Los paquetes, dijo la supervisora de zona, fueron entregados de acuerdo a cómo fueron llegando y se dio prioridad a quienes llegaron de más lejos con el propósito de que su traslado se realizara sin ningún problema. Sería mi reporte desde la Costa Grande de Guerrero, Héctor. Gracias, Memo Hernández, mi compañero. Buenas tardes. Bueno, voy ahora con Víctor Hugo Robles. Maestros, ojo con esta otra nota. Maestros y padres de familia del Covach de la Colonia La Máquina protestaron y están exigiendo la construcción de sus aulas. Dicen ellos, no tenemos respuesta de los tres niveles de gobierno. Si no nos dan respuesta en lo que necesitamos para nuestros jóvenes estudiantes, porque ojo, aquí están protestando maestros y padres de familia y alumnos, obviamente, porque pues no tienen el cobache que merecen, dicen ellos, ahí en la máquina. Y bueno, pues están haciendo estas peticiones y dicen, si no nos resuelven, bloquearemos la caseta a la venta. Y ojalá les atiendan, porque tiene que ver con el tema educativo. Víctor Hugo Robles. Sí, gracias, Héctor. Efectivamente, como lo señalas, pues están recibiendo clases en condiciones pues inapropiadas estos jóvenes del Colegio de Bachilleres de La Máquina, y este día protestaron los maestros y padres de familia, quienes exigieron la construcción de sus aulas, porque hasta el momento los tres niveles de gobierno no les han dado respuesta a sus peticiones. Los inconformes dicen que pues se realizarán bloqueos en la caseta de la venta si no son atendidas sus peticiones. Escuchemos parte de lo que señala el director de este plantel educativo, Saúl Quiñones. La situación aquí, y antes estábamos un poco mejor, anteriormente estábamos con una ramada, una media ramada, pero gracias al apoyo de los padres de familia, pues hemos venido haciendo lo que se puede, ya que también no se puede hacer mucho porque en el entorno en que vivimos, los vecinos de aquí, los padres de familia, pues son de escasos recursos, no cuentan con la economía para poder hacerle más beneficios a esta escuela. Está lo que señala el director del plantel de La Máquina, en donde señala que pues están cansados de esperar a que los atiendan. Ya bloquearon lo que es el bulevar Lázaro Cárdenas y no han tenido respuesta, a pesar de que les prometieron que tendrían que hacer la gestión tanto para el terreno, la edificación y también para que se les dote de lo que son los pizarrones, los asientos, las butacas, y que hasta el momento no han tenido respuesta a ello. Escuchemos parte de lo que manifestó. Yo le pediría sobre todo principalmente a la ciudadana gobernadora que nos ayude, que nos regrese a ver. Ya hemos tocado puertas en el municipio y la verdad, sinceramente, nos han cerrado las puertas. Nosotros no dudamos que la gobernadora sí nos va a ayudar, sí nos va a regresar a ver, porque
pienso yo que sabiendo las condiciones, las necesidades que vivimos y sobre todo el foco de infección que hoy los jóvenes viven día con día, ya que estamos de manera presencial y anteriormente no lo hacíamos público porque no los afectaba tanto por la pandemia, no estábamos trabajando presencialmente. Desde septiembre del año anterior empezamos a trabajar en días escalados, dos días sí, tres días no, y ahorita pues casi trabajamos todos los días, trabajamos de lunes a jueves, los días viernes los ocupamos para reunirnos solamente a entregar trabajos y todos con los jóvenes, pero como pueden observar, de este lado hay una fosa, la verdad, séptica, donde es un foco de infección. Está lo que señala el director en torno a este problema. Cabe hacer mención de que pues hace 10 años se aprobó la obligatoriedad de lo que es cursar la preparatoria. Sin embargo, a la fecha no se han destinado los recursos suficientes para ello y las consecuencias las tienen esos jóvenes de bachiller que están también exigiendo instalaciones adecuadas. Escuchemos parte de lo que señala. Lo que está ocurriendo en Acapulco y que repito, es algo. Bueno, pues ahí tiene usted, mi compañero Víctor Hugo Robles, sobre este tema que es importante que usted conociera. Gracias, Víctor. Bueno, vámonos ahora. Mire, se anuncia que este próximo sábado 4 de junio se va a cabo la segunda marcha con orgullo. Esto lo anuncia la propia Lucero Castro, que es la coordinadora de esta marcha, y pues hace una mención importante, ¿no? Ojalá y se pudieran unificar todos los colectivos lésbico gay para lograr que se den políticas públicas que en verdad apoyen a esa comunidad. Y bueno, pues junio, nos dice esta persona, informó que está dedicado a la lucha precisamente de sus derechos. Y vamos pues con Eduardo, Eduardo Flores. Eduardo. Gracias, Héctor, muy buenas tardes. Y así es, hoy uno de los colectivos de las 5 marchas que va a haber aquí en el puerto de Acapulco, en donde pues van a destacar lo que es el orgullo LGBT. Dieron una conferencia de prensa para anunciar que este sábado pues va a ser la marcha con orgullo que va a salir de la base naval hacia la altura del centro de convenciones. Y Lucero Castro, quien es la coordinadora y organizadora de esta marcha, aseguró pues que aquí en Guerrero pues falta unidad por parte de todos los colectivos. Recordemos que hay varios líderes históricos aquí en Acapulco y Guerrero que han organizado distintos movimientos y marchas, pero hasta el momento no han conseguido pues que se apruebe el matrimonio igualitario y que se respeten los derechos, a lo cual Lucero Castro dice que pues todo los políticos han utilizado a lo que es la comunidad gay para beneficiarse solamente y no apoyarlos de manera verdadera. Escuchemos lo que dijo Lucero Castro al presentar esta marcha. Lo que está ocurriendo en Acapulco y que repito, es algo creo que sí es histórico, es que diferentes grupos, diferentes activistas, diferentes artistas, diferentes sectores, posiblemente a lo mejor no nos identificamos entre sí con las personas que a lo mejor se dicen líderes, y son estas nuevas expresiones, incluso nuevas generaciones que están saliendo, ¿sí? Entonces creo yo que estamos a lo mejor, no sé, pudiera ser que esto es un buen ejercicio que nos lleve más adelante a lo mejor a hacer una verdadera marcha histórica. No, creo yo que deberíamos aprovechar todo lo que está ocurriendo y verlo como un mes de actividades del Pride. La activista detalló que esta marcha de orgullo se va a unir con las feministas que forman parte del colectivo lésbico y bisexual, que también van a marchar este sábado y que van a llevar una sola bandera para que las políticas públicas en Acapulco y en Guerrero pues ya en verdad beneficien a la comunidad LGBT. Escuchemos. Ese es el tema de las políticas públicas. Yo creo que la división, la famosísima división que dicen que hablan de las marchas, no viene en el tema de los grupos. Creo que va encaminado por ahí. Es decir, cuando se empieza a politizar el tema, es ahí donde empieza la división. Creo que, vuelvo al mismo tema, si nosotros, todas las expresiones, porque así le llamamos todas las expresiones, que van a salir a la luz todo este mes, aparte de hacer el ejercicio de que está bien que nos visibilicemos, tenemos que sentarnos
precisamente para empezar a trabajar y hacer un plan en conjunto, porque no se tiene que quedar el esfuerzo solamente en hacer las marchas en junio. Extraauditorios, aquí la información, muy buenas tardes. Gracias Eduardo Flores, mi compañero. Vámonos a una pausa, no se vaya. A continuación tendremos una interesante charla aquí en el estudio. Platicaremos con el presidente de la Asociación de Kickboxing, nuestro amigo Adrián Solano. Con esto regresamos. Estás escuchando a Héctor Nájera. Tu seguridad es nuestro compromiso. Security Service. Somos expertos en desarrollar y transformar vehículos de seguridad a medida de todo tipo de blindaje de autos, de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. También contamos con rentas de camionetas blindadas, blindaje arquitectónico, blindaje automotriz, camiones de valores, seguridad privada. Contáctanos al teléfono 221-349-5954. O visítanos en calle Cristóbal Colón, L40, Fraccionamiento Magallanes. Security Service, tu seguridad es nuestro compromiso. Notaría Pública, Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Nuestros servicios notariales son escrituración de bienes inmuebles, ratificación de firmas, poderes y testamentos. Comuníquese con nosotros. Siempre será un placer atenderle. Notaría Pública, Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Prestigio académico, éxito para tu futuro. ¿Qué tal? Soy Oliver Chaim Camacho y actualmente soy secretario de Estudio y Cuenta del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que gracias a la experiencia y conocimientos adquiridos durante mi estancia en la universidad me ha generado grandes satisfacciones tanto como ser humano como profesionista. Tú como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700, extensión 1023. Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. Continuamos conectados. Síguenos en nuestras redes sociales. www.enfoqueinformativo.mx, donde encontrarás las noticias más relevantes. En Twitter, @enfoqueinforma. Danos like en Facebook, Enfoque Informativo Guerrero. Busca nuestro podcast, Enfoque Informativo, en Spotify. Sigue nuestra cuenta de Instagram, @enfoqueinforma_. Disfruta de nuestros videos en TikTok como Enfoque Informa. Y para quejas y denuncias, mándanos un WhatsApp al 74-41-07-73-57. Enfoque Informativo, cada vez más cerca de ti. La Coordinación de Protección Civil exhorta a la población a extremar precauciones ante la temporada de lluvias y huracanes. Ten a la mano una lámpara de baterías, documentos importantes y comida enlatada. Si vives en zona de alto riesgo, traza rutas de evacuación y ubica tu refugio más cercano. Ante cualquier emergencia, marca el 911. Gobierno Municipal de Acapulco. Servir para transformar. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Bueno, como le anunciamos a usted, me da muchísimo gusto recibir en este estudio a mi amigo Adrián Solano Ramos. Él, como usted sabe, es presidente de la Asociación de Kickboxing en Guerrero y pues un incansable luchador porque este deporte, que es un deporte de verdad muy especial, pues no solamente se quede en el tema guerrero, sino realmente trascienda fuera de nuestras fronteras del estado. Y bueno, pues ha estado inmiscuido en temas de torneos, ha llevado a jóvenes, a representantes, por ejemplo, a Riviera Maya, que van pues con un sueño, trascender, y creo que lo están logrando. Mi querido amigo Adrián, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Héctor, un gustazo, créeme que, o sea, me enchino la piel de estar aquí contigo. No, hombre. Qué gusto. Pues sí, lo más importante, digo, que puedo compartir buenas noticias. Y pues definitivamente, digo, hay cosas que están fuera de nuestro control. Sin embargo, debemos opacarlas con lo bueno. Claro. Que lo bueno sean 5, 10, 15, 20 cosas más. Y el kickboxing trabaja y avanza en Guerrero. Es un deporte nuevo, es un deporte que está todavía teniendo su identidad, creándola. Estamos a marchas forzadas aquí en Guerrero, en Acapulco. Hicimos el campeonato municipal en febrero, hicimos el campeonato estatal en abril. Y del 26 al 29 de mayo estuvimos en Riviera Maya, apenitas.
en el primer Kickboxing Mexican Open Internacional, un evento que lanzó convocatoria a los cinco continentes con el objetivo de que cada año crezca hasta que se convierta en una Copa del Mundo. Uy, que también va a ser algo histórico, no, porque genial, ¿eh? Los niveles son grandísimos. Lo atendimos con tres competidores, un quinceañero, David Moisés Quiroz Álvarez, constante, disciplinado, aguerrido, con el apoyo de sus papás, la verdad esa mancuerna tan importantísima, estudiante, muy buen promedio, y también con dos adultos jóvenes, Natalia Salazar Nava y Karim Said Onofre Santillán. Ellos ya iban como preseleccionados. Un preseleccionado puede salir de haber sido campeón nacional el año pasado, que es el caso de ellos dos, cada uno es campeón en su división, obvio. Claro. O por el ranking. En ese caso, ellos, bueno, son campeones nacionales 2021. La federación lanza la convocatoria, los que cubren el perfil, y empiezan a ser evaluados a través de concentraciones. La primera fue en CONADE a finales de febrero, la segunda a finales de marzo, y esta es la tercera. Y lo interesante, digo, aparte de los resultados competitivos que ahorita voy a comentar, es que tanto Natalia como Karim reciben su carta como seleccionados mexicanos de kickboxing. Mi respeto, ser felicidades. Histórico, definitivamente el trabajo es de ellos. Natalia pues tiene a su papá que es su entrenador, también una excelente mancuerna. Karim sí es mi alumno, tengo que andarlo ahí guiando. Sin embargo, guerrerenses, en ese deporte con estructura nueva que es el kickboxing, son los primeros. Es la historia contemporánea del kickboxing. Y el objetivo es que participen en Paraná, Brasil, a finales de noviembre, en el 11º Campeonato Panamericano de Kickboxing. A ver, en la Riviera Maya, en este llamado fuiste con tres guerrerenses, sí. Un joven de 15 años y dos, digamos, arriba de 20. De 20 jovencitos. Sí. Y me da mucho gusto. Compitieron, por lo que entiendo, incluso no solamente con competidores de kickboxing a nivel nacional, vamos, de otros estados del país, sino también de otras partes del mundo. Así es, pues te comento que David Moisés obtuvo medalla de plata, subcampeón, y Natalia y Karim quedaron medalla de bronce, digo, algo muy significativo, y la participación de ellos dos, de Natalia y de Karim, era como un cierre para acumular puntos para que se decidiera si recibían o no su documento oficial. Y David Moisés, por ejemplo, fue a una primera visoría, ya que fue como un talento guerrerense. Mi papel de presidente, yo digo, bueno, tal persona tiene el perfil, pues claro, Vamos a que lo vean. Entonces, bueno, para él fue su primer concentración. Confiamos en que los números sean buenos, porque pues el equipo multidisciplinario de la Federación Nacional de Kickboxing es muy integral, nutriólogos, metodólogos, psicólogos, todo lo que deberíamos tener a nivel estatal, y todo por lo cual vamos a trabajar para en algún momento tenerlo, y que si ahorita es uno o tres, después sean cinco, sean diez, los que salgan de Guerrero con un perfil de alto nivel. Adrián, te están escuchando jóvenes, estoy seguro. Señoritas y jóvenes que quieren, obviamente, meterse al deporte. Este tema yo siempre lo he recalcado y lo sigo recalcando. Gobiernos, y le hablo desde el ámbito federal, estatal y municipal, inviertan en el tema del deporte. Inviértanle. Hay mucho talento desaprovechado en Guerrero. Y luego nos quejamos de que los jóvenes se vayan a otros rumbos, a otros lados, cuando realmente es apoyarlos. Tiene que haber de verdaderamente gente metida en las direcciones de deportes, en la Secretaría del Deporte, si es que secretaría o dirección, no sé qué sea, a nivel estatal, pero tiene que haber gente que realmente con el perfil adecuado para que jalen todas las, pues obviamente, las especialidades que se tienen, porque hay muy buenos boxeadores. Guerrero ha destacado en boxeo, en natación, en obviamente fútbol, en básquetbol, en tenis, en golf, en kickboxing, vamos, pero que los apoyen. ¿Cuál podría ser el llamado de tu parte a estos jóvenes? ¿Cómo se pueden integrar al kickboxing contigo o con alguna otra persona que se dedique a todo esto? Pues nuestro objetivo como Asociación Estatal de Kickboxing es masificar la práctica del deporte. Necesitamos trabajar con las escuelas municipales, que no solo necesitamos coordinarnos con el municipio y con el estado, no se ha concretado, sin embargo se va a hacer, para que sin importar que alguien esté en la periferia, en el centro, tenga acceso a las clases. El arte marcial es formativo y es lo que necesitamos, disciplina, valores, figuras en las cuales los jóvenes puedan inspirarse, que en ese caso, en eso se constituyen estos dos chicos, Karim y Natalia, porque son jóvenes, o sea, se pueden identificar más. ¿Qué estamos haciendo? Formando más entrenadores, estamos abriendo más clubes. El municipio, la verdad, nos ha apoyado. Si acudimos a una unidad deportiva, nos permiten el espacio. Tenemos un entrenamiento
este domingo. Ah, muy bien. Con la selección estatal de kickboxing y los seleccionados nacionales en el Polideportivo Sisi Renacimiento. Ah, perfecto. Que es parte de la estructura del INDEG. Agradezco a la doctora Alma Rocío López Bello. En esos aspectos, digo, nos han abierto el espacio, ya que el deporte del kickboxing, y en este caso como deporte oficial y federado, pues bueno, tiene esos beneficios. Trabajamos, o sea, estamos en orden, cubriendo las reglas para que no se vaya ninguna oportunidad para los competidores. Porque es un hecho que también digo, si algo está mal después, a mediano o arriba, un chico podría dejar de ir a una competencia por una omisión de uno. O sea, tenemos que estar, sí, claro, bien en orden. O sea, somos pues los administradores que hacemos, digo, un trabajo que muchas veces no se ve. Sin embargo, para que ellos lleguen a un lugar, tiene uno que tener todo en orden y seguir poniendo esa plataforma para que sigan preparándose. Porque el campeonato panamericano es un gran reto y es solamente parte del camino, ya que el otro año es los World Combat Games, que es considerada la Olimpiada de las Artes Marciales, eventos de alto nivel, y algunas de las categorías que compiten en Brasil son contempladas para ese evento. El próximo año es el campeonato mundial para adultos de 19 años hacia arriba, así que bueno, ya fui hasta el otro año, sin embargo, o sea, no, pero todo pero está conectado. Final, pero es parte sí. de este crecimiento que se tiene que dar, y si me atrevo a decirles, amigos, yo conozco a Adrián de muchos años, es un luchador en esto de jalar a los jóvenes a que entiendan que hacer deporte no solamente te ayuda mentalmente, físicamente, sino también, pues obviamente te da una formación que si tú eres un buen abogado, pues vas a tener más provecho en tu vida personal, si tú eres lo que tú quieras, de verdad, pero métanse al deporte. Fíjate, Adrián, que ahorita que te escucho haciendo estos planes formativos en donde vas paso a paso y que obviamente, como tú lo dijiste al arranque de esta charla, esta plática, estamos tocando las puertas, estamos buscando las puertas, pero eso no quiere decir que nos limitemos. Sé que se va a dar, lo acabas de decir, y se tiene que dar, pero que efectivamente esta parte no sea únicamente el decir, pues me abrieron el espacio para que yo vaya a entrenar, o vaya yo a jugar, o vaya yo a estar, pues obviamente en contacto con las canchas o deportivos que se tienen aquí en Acapulco, por poner el ejemplo, sino también, ¿esto de kickboxing también se da en los gimnasios? ¿No? ¿O sea, de sí. que se puede impartir? Sí. Sí, totalmente. El kickboxing como deporte es muy noble, porque prácticamente con un espacio libre, sin plano, digamos, se puede entrenar. Claro, en cierto momento tienen que agregarse otros elementos. Sin embargo, prácticamente cualquier cuarto, cualquier cancha, cualquier instalación del gobierno, se puede empezar a entrenar. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? Al 7442-931861, que es el número que usamos para brindar información. Actualmente tenemos presencia aquí en Acapulco, que es donde más hay kickboxing, claro. En Chilpancingo, en Iguala, y estamos ahorita en pláticas para que empiecen las clases en Zumpango. Como parte de ese crecimiento, de esa masificación, digo, ya somos un deporte huagro aquí, claro, en la zona sur. Nos reunimos con el profesor Urbano Magdaleno, que es el coordinador. Le comentamos ese proyecto porque también el kickboxing ya es universitario. O sea, por donde le veamos, este crecimiento es grandísimo. Ya se realizó el año pasado el Campeonato Nacional Universitario en Huastepec, Morelos, donde acudieron 3 guerrerenses y uno quedó subcampeón. Vamos a seguir mencionándolo porque tienen, claro, que saberlo. Es histórico. Y este año, por cuestiones técnicas, no se incluyó el kickboxing en la universidad, que se está ahorita realizando en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se va a realizar nuevamente aparte. Y creo que va a tener más vista. Eso pues lo coordina el Conde. Entonces, ya es deporte universitario. Estamos trabajando aquí. Vamos a abrir clubes en algunas instalaciones de la UAGRO. Pusimos a la disposición de los que estudian en la UAGRO, preparatoria, universidad, maestrías, que pueden acudir a los clubes que ya están, al que más cerca les quede. Claro. Hablé con los entrenadores para que le demos beneficio y dijeron, adelante. Entonces, la verdad es un ganar-ganar. O sea, para donde le veamos. Repíteles, por favor, tu número más pausado para que los jóvenes puedan anotarlo. 74-42-93-18-61. Ese es el número que ustedes pueden marcar para ponerse en contacto directamente con Adrián y buscar la manera de abrazar este deporte, porque así como te escucho de positivo, de verdad, que no solamente contagia, sino, gracias, que realmente es parte de lo que en todo lo que nos dedicamos tenemos que ser. Siempre los mejores, siempre los primeros y siempre nunca desistir, al contrario, persistir
porque las cosas siempre llegan cuando uno lucha. ¿Algo más que quieras agregar, Adrián? Pues comentamos a los papás que digo, todo deporte es muy positivo. El arte marcial, que es donde pues nosotros nos encontramos, aunque el término arte marcial como que es algo más simbólico. Bueno, porque digo, no nos vamos solamente a lo físico, sino a lo mental, claro, a lo formativo, y nos lo tomamos en serio. Esa es la diferencia. Yo soy de esa formación, yo soy 100% arte marcial, y le decimos a los papás, el tiempo que tu hijo se pasa entrenando está lejos de malas cosas. Y la verdad ya con eso es suficiente. El hecho de que llegue, se apure por hacer tarea, por comer, por irse a su clase, al rato entrenar, hacer otra poco de tarea, cenar, dormirse. Son beneficios que van a encontrar los chicos, niños, adolescentes, adultos, hombres, mujeres. Ejercicio, actividad física, compañerismo, respeto, mejorar sus habilidades físicas, mejorar sus habilidades mentales, tener una mentalidad de estar siempre alerta. Porque la única persona que siempre puede andar contigo es tú mismo. Eres tú mismo. Es tú mismo. Alerta siempre. Cosas que no controlamos, pues hay que evitarlas, hay que prevenirlas. Muy bien. Pues ahí está, señoras, señores. Yo hago un llamado respetuoso, como siempre, a nuestra gobernadora Evelyn Salgado y a nuestra alcaldesa de Acapulco, obviamente Avelina López, para que busquen la manera, con mucho respeto, de apoyar el deporte. Mire qué bonito se ve cuando van a justas deportivas fuera de nuestro estado. Pero que vayan uniformaditos como otros estados que llevan, pues, ahora sí que el pants, la chamarra y que diga guerrero, y para sentirse más orgullosos, los apoyen con transporte, les den facilidades, porque pues muchas veces, y eso es importante también antes de que te vayas a tener, hacerlo notar, ¿no? Este es un deporte donde el que quiere puede estar, tengas o no tengas lana, sino simplemente es ocupar tu mente, hacer ejercicio, y pues obviamente meterte en este tema que te va a ayudar en tu crecimiento de todo tipo, tanto espiritual como pues obviamente también te va a ayudar desde luego profesionalmente. Enhorabuena, Adrián, te felicito. Adelante, adelante. Tres noticias, tres situaciones. Número uno, esperamos que ese mismo mes se consolide un torneo de kickboxing de fogueo aquí en Acapulco en equipo con la UAGRO. 29, 30 y 31 de julio tenemos el campeonato macroregional de kickboxing del sur en Ciudad de México, donde interviene en región 5, 6, 7 y 8. Y a finales de octubre tenemos el Campeonato Nacional de Kickboxing 2022, Ciudad de México. Así que, pues, todo eso es parte de nuestra estructura competitiva y lo que nos mantiene ocupados. Ya el Campeonato Panamericano, claro, van pocos. Lo que mencioné, macroregional y nacional, sí, es un muy buen número de guerrerenses, tal vez 30, 40, porque el kickboxing son números grandes. Sí, claro. La verdad también es algo muy, muy importante. Y pues es lo que nos tiene ocupados. Y por eso vamos a estar haciendo actividades para recaudar fondos y obviamente apoyar a los que acudan a esas justas deportivas. Pues que sea menos descansado, menos cansado su inversión. Porque digo, sí hay que invertirla. En lo que podamos apoyarlos, Adrián, cuenta con nosotros. Grupo Nájera Multimedio siempre, siempre, siempre apoyando el talento, el deporte, todo lo que usted tenga que ver. Aquí estamos nosotros y toquen las cuentas de nosotros. Gracias. Siempre las tendrán abiertas. Adrián, como siempre. Adrián Solano, él es precisamente presidente de la Asociación de Kickboxing en Guerrero. Y bueno, vámonos rápidamente a una pausa. Es breve. Regresamos con más. Estás escuchando a Héctor Nájera. Continuemos conectados. Síguenos en nuestras redes sociales. www.enfoqueinformativo.mx, donde encontrarás las noticias más relevantes. En Twitter, @enfoqueinforma. Danos like en Facebook, Enfoque Informativo Guerrero. Busca nuestro podcast, Enfoque Informativo, en Spotify. Sigue nuestra cuenta de Instagram, @enfoqueinforma_. Disfruta de nuestros videos en TikTok como Enfoque Informa. Y para quejas y denuncias, mándanos un WhatsApp al 74-41-07-73-57. Enfoque Informativo, cada vez más cerca de ti. En Limagro nos especializamos en mantener tu oficina, negocio y los jardines en excelente mantenimiento y limpieza. Ofrecemos servicios para empresas públicas y privadas. También servicio de fumigación y venta de material de limpieza. Limagro cuenta con un personal altamente capacitado con tecnología y materiales de primera. Para más información, llámanos al 7441-81-7251. Limagro, limpieza garantizada.
Tu seguridad es nuestro compromiso. Security Service. Somos expertos en desarrollar y transformar vehículos de seguridad a medida de todo tipo de blindaje de autos, de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. También contamos con rentas de camionetas blindadas, blindaje arquitectónico, blindaje automotriz, camiones de valores y seguridad privada. Contáctanos al teléfono 221-349-5954. O visítanos en calle Cristóbal Colón, L40, Fraccionamiento Magallanes. Security Service, tu seguridad es nuestro compromiso. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Mire, hoy hubo una conferencia de prensa interesante dada por miembros de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, que marcan literalmente mucha diferencia con otros miembros de Alcohólicos Anónimos, que hay varios. Ellos señalan que son los únicos que realizan experiencias o retiros y que son los únicos autorizados para utilizar la literatura. Ahí marca diferencia. Vamos con mi compañero, Eduardo Flores. Eduardo. Gracias, Héctor, de nueva cuenta. Y así es, pues la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos están celebrando 87 años de que esta asociación anónima que se llaman Alcohólicos pues llegó aquí a lo que es a México, y hoy ofrecieron una conferencia de prensa en donde pues invitaron a los acapulqueños a participar en las juntas de información, además de que van a hacer una campaña en radio. De igual manera señalaron de que ellos como Alcohólicos Anónimos pues no realizan lo que son retiros espirituales o algunas experiencias, pero que respetan y no entran en controversia con las personas que lo hacen, y aseguraron que los únicos que tienen la autorización para trabajar con la literatura de Alcohólicos Anónimos son ellos. Escuchamos a uno de los coordinadores. Nosotros aquí en Alcohólicos Anónimos no entramos en controversias. Es uno de nuestros principios. Simplemente informamos lo que Alcohólicos Anónimos hace y lo que no hace, como les acabo de informar ahorita, en lo que es lo que Alcohólicos Anónimos no hace. No hacen experiencias. No hacemos experiencias, no hacemos retiros. Ahora sí que tenemos 14 puntos, ¿verdad?, que nos definen de las demás agrupaciones. Como decimos, no entramos en controversias con nadie, ni estamos en contra ni a favor de nadie. Simplemente nosotros compartimos que somos los únicos autorizados aquí en México para poder utilizar la literatura y el programa de Alcohólicos Anónimos. Auditorio, saqué la información. Muy buenas tardes. Bueno, señoras, señores, vamos directitos al comentario de hoy. ¿Qué cree? Es Eleazar Galeana Mellín. Vamos al comentario. Security Service presenta el comentario de hoy en Enfoque Informativo. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes a tu amable auditorio. ¿Alguna vez se ha planteado de manera seria por qué la sociedad mexicana está tan dividida en la actualidad y de qué manera afecta a todo el país y a sus ciudadanos? ¿O planteado de otra manera, a quién beneficia esta división? ¿Se ha preguntado, a usted esto le perjudica o le beneficia a nivel personal? Como valor humano, la unidad significa precisamente eso, mantenerse unido y solidario con otros grupos de personas. A esta idea se le podría agregar lo siguiente, sin distinción de credos e ideologías, por ejemplo. Sin embargo, la triste realidad hoy en día está muy alejada de estos conceptos debido a los intereses de grupos políticos principalmente. Las lamentables escenas que se repiten habitualmente tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, donde no existen ni siquiera remotamente los valores humanos más básicos como la ética, la moral, el respeto, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Se debe principalmente a la ambición por el poder y, la más fuerte aún, la ambición económica de los diversos grupos políticos. Tristemente, a eso se reduce la realidad de la llamada clase política en nuestro país. Sin embargo, cuando nadie pensaba que se pudiese poner peor, ahora se pasa a los insultos directos en el discurso presidencial, con expresiones como «al carajo, esos cretinos», por poner algunos ejemplos recientes. Afortunadamente, el tiempo no se detiene y tenemos aún la esperanza de que los plazos se lleguen y las cosas puedan mejorar en un año y 3 o 4 meses más. Al tiempo. Qué triste realidad vivimos hoy en nuestro México. Soy Eleazar Galeana Mellín.
Por su atención, gracias, y aquí nos escuchamos la próxima semana, si no pasa otra cosa. Muy buenas tardes. Security Service presentó el comentario de hoy en Enfoque Informativo. Y a propósito del cambio de cosas que necesitamos en este país, les recuerdo que este próximo domingo habrá elecciones en 6 estados de nuestro México. Ojalá y el voto lo piense, porque es necesario salir adelante. ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Buenas tardes! Como es costumbre nuestra, que Dios nos bendiga a todos. ¡Hasta mañana! Grupo Nájera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio.